Hablamos a continuación de un importante encuentro internacional organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, coordinado por su decano, profesor de Economía Aplicada Cuantitativa, Alberto Álvarez. Se trata de la cuarta conferencia internacional de modelos dinámicos, juegos y ciencia, que lleva el subtítulo Modelos de decisión en una economía compleja, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad entre los días 14 y 17 de junio. En su organización también está colaborando. El equipo de canal de la facultad. Bueno, pues ya bienvenido nuestro decano. Buenos días, gracias. Buenos días, Isabel, muchas gracias. Y también gracias, Laura Parte, vicedecana de investigación y posgrado de la facultad. Buenos días. Bien, pues la primera cuestión: ¿cuál es el objetivo en general de estas conferencias internacionales bajo ese eh, título, Modelos Dinámicos, Juegos y Ciencia? Muchas gracias, Isabel. Eh, bien, el objetivo es eh, fomentar la, la reunión entre académicos de, de, distintas, de distintas procedencias, centrándonos sobre todo en colegas eh, de la facultad y colegas con los que trabajamos profesores de la facultad. El, el Congreso está centrado o tra, trata de cubrir un poco la mayor cantidad posible de disciplinas de, relacionadas con la economía, relacionadas con las matemáticas aplicadas a la economía, relacionadas con distintas disciplinas que tienen aplicación a la economía pretende ser un lugar donde puedan encontrarse eh, bueno, pues, eh, profesores ya reputados los que llamamos en la, en la, en la jerga pues, senior con estudiantes de máster estudiantes de doctorado que puedan estos segundos presentar cosas en las que están trabajando que puedan los primeros los seniors, pues escuchar eh, qué trabajan los, los más jóvenes para poder dar su opinión sobre, sobre bueno, pues cómo ven esas investigaciones que los más jóvenes están haciendo que los más jóvenes también puedan ver que pues, eh, cosas punteras en las que, en las que se está trabajando ahora en la disciplina. es una magnífica oportunidad para reflejar la labor de investigación de profesores de alumnos y bueno también va a ir acompañado el Congreso de algunos eh, pequeños actos sociales que pretenden siempre que las personas se conozcan y, y se traten y puedan ser pueda ser esto un punto de partida para establecer eh, mejores contactos en el futuro eh, eh, quiero comentar que la, la conferencia es la cuarta conferencia en Dynamics Games and Science y, y bueno puede uno preguntarse dónde están las tres anteriores bien esta es la primera vez que se se hacen este tipo de conferencias en relacionadas con este tema tan particular en España. Las tres anteriores se celebraron en Portugal. En, eh, hace, empezó esta aventura hace unos cuatro o cinco años. Empezó en Lisboa, se celebró después en Oporto, se han celebrado dos de ellas y ahora estamos aquí continuando. Eh, quiero también comentar que en el equipo organizador pues yo digamos que soy como decano un poco la cabeza visible pero hay varias personas del equipo de canal y de la facultad que están trabajando en la organización y también en el comité científico así como profesores de distintas universidades y de distintas, um, de distintos centros extranjeros y nacionales que están colaborando con nosotros querría destacar el nombre de, bueno, pues de Laura Parte, la vicedecana de investigación y posgrado de la facultad, que está aquí conmigo, de Rebeca de Juan, profesora del, de la facultad, que está también trabajando en la, en la organización Estamos eh, codo con codo todos, y del profesor Alberto Pinto de la Universidad de Oporto. ¿Qué contenidos o qué áreas de trabajo se van a abordar en este cuarto congreso, en esta cuarta edición de esta conferencia internacional Laura Parte? Sí, pues el Congreso tiene una temática amplia. Eh, en el Congreso estarán representadas todas las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Eh, líneas de investigación en economía, como puede ser teoría económica, teoría de juegos, economía aplicada. Y además también tendremos las líneas de investigación propias de empresa, como son eh, las líneas de investigación de contabilidad, finanzas, marketing y organización de empresas. Bueno, es un congreso, es una conferencia internacional y van a venir eh, participantes de, de muchos países. Vamos a hablar de estos investigadores participantes, los que van a ser ponentes en principio, porque luego habrá otras, eh, otros ponentes, otros participantes que se irán apuntando o se estarán apuntando a partir de, de este momento. Sí, eh, más o menos tenemos alrededor de 100 ponentes, 100 participantes en el congreso. Unos irán en sesiones temáticas, otros irán en sesiones principales. Y la verdad es que tenemos que decir que el Congreso ha tenido muy buena acogida, en primer lugar, entre los investigadores, profesores y alumnos eh, de la facultad. El número de participantes va a ser muy elevado y también eh, vamos a contar con contribuciones de universidades como eh, la Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, eh, Banco de España. Y además eh, hemos recibido propuestas de investigadores de países europeos como Portugal, Atenas y Latinoamérica, como México, Brasil y Uruguay. Y la verdad es que en estos momentos estamos en las fechas límite de envío de propuestas, pero queremos animar a todos aquellos que estén interesados, que nos envíen sus propuestas, porque consideramos que la verdad es que va a ser un foro muy adecuado para debatir y para discutir trabajos de investigación, en curso, en vías de publicación, etcétera. Alberto Álvarez, ¿cómo se selecciona o cuál es el proceso de organización de un congreso de estas características? Eh, hay que presentar artículos que estén publicados en determinadas revistas. ¿Cómo se participa desde el lado de las publicaciones? Cuéntenos un poco todo ese entramado de selección y organización de un congreso de estas características. Bien, pues el, 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 cuando alguien alguien que tenga interés en presentar alguna cosa, pues eh, se ha tenido que poner en contacto con a través de una dirección de correo electrónico que hay preparada al uso o directamente con alguno de los organizadores para presentar su propuesta. Formalmente la propuesta consiste en un título y un abstracto, un resumen de lo que se quiere presentar pero mm, queremos ir más allá que la simple presentación de bueno simple no es poco ya en sí mismo por supuesto pero queremos ir más allá de la, de la presentación de un trabajo en el congreso queremos eh, pedir a los participantes animar a los participantes a que presenten un artículo completo en forma de un artículo completo su contribución para eso hemos eh, contactado con dos revistas y con una editorial la revista de evaluación de programas y políticas públicas también la journal of dynamics and games y con la editorial Springer que van a preparar los tres unos números especiales pensando precisamente en las contribuciones que puedan salir a partir de este Congreso. Eh, estas dos revistas y esta editorial cubren ámbitos muy diversos y entre todas pensamos que pueden cubrir perfectamente casi cualquier, bueno, sin casi, cualquiera de las contribuciones que, que van a presentarse en el Congreso pueden tener cabida en alguna de estas tres publicaciones y quizá en más de una. Y, en fin, aprovecho para animar a todos los ponentes a que preparen sus eh, papers, como decimos, como decimos nosotros, sus artículos, sus contribuciones, y las envíen a cualquiera de estas tres publicaciones, eh, la que crean que se ajusta más o, a, su, a su temática. Es una magnífica oportunidad, oportunidad para poder, para poder eh, tener el Congreso no solo compartir con otros colegas lo que, lo que uno hace y ver lo que hacen los demás, sino también para poder eh, presentar en un foro muy adecuado lo que, lo que uno está haciendo. Bien, para los interesados que nos estén escuchando, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes con la organización de esta cuarta conferencia internacional de modelos dinámicos, juegos y ciencia? Bueno, pues en la página web tenemos eh, las direcciones de contacto, tenemos eh, emails y tenemos un poco la forma de ponerse en contacto con nosotros, eh, dependiendo un poco de la contribución que quiera hacer eh, cada participante. En la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sí, la, en la página de, de la Facultad tenemos un enlace con toda la información del congreso. Y el plazo final para presentar trabajos pues el plazo final vence ya estos días, pero si nos llegara alguna comunicación más, alguna ponencia más, todavía estamos a tiempo de tramitarlo. Así que por eso queremos animar a todo el público que esté interesado en participar, en que venga a la facultad y, y conozca. O, conozca un poco el Congreso, las líneas de investigación que se van a exponer y podamos pues, estar en contacto unos días. Bien, pues muchísimas gracias, éxito con este Congreso. Eh, hablaremos de, de muchas de las cuestiones que se van a tratar precisamente durante estos días en la facultad. Procuraremos hacer eh, tertulias e incluso traspasar alguna, alguno de los contenidos a futuros programas de radio eh, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decíamos gracias, a Alberto Álvarez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muchas gracias. A y ti, gracias, Sabemos Laura a Parte, vicedecana de posgrado e investigación de la facultad. Les recuerdo, la cuarta conferencia internacional en modelos dinámicos, juegos y ciencia se celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Madrid entre los días 14 y 17 de junio. Tienen más información, como nos ha dicho Laura Parte, en la página web de la facultad UNED, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Reyes.